cansada de ver lo mismo todos los días? Pues puedes darle un cambio a tu hogar sin necesidad de hogar. Primero de todo, tienes que identificar tu estilo decorativo. ¿Te gusta lo moderno, lo clásico, un estilo minimalista? Saber identificar cuál es nuestro estilo decorativo nos va a ayudar a tomar muchas decisiones. Ahora establece cuánto quieres invertir en cada estancia, porque eso nos va a ayudar a priorizar y a mantenerlo en línea con nuestros objetivos. Ahora elige la estancia que menos te gusta visualmente. Atácala primero, porque eso nos va a dar una gran satisfacción al ver el cambio. No terminemos una estancia y nos vamos para la otra, y eso es un error que hacemos mucho, porque el consejo que te puedo dar es que si terminas una estancia y ves cómo te ha quedado, es una gran satisfacción y una motivación para seguir con las otras. Pero aquí no se habla de la parte negativa, y yo voy a hablar de la parte negativa, porque empiezas pintando un mueble auxiliar y terminas pintando la casa entera. Una vez que tienes la casa entera terminada, te vas buscando piezas para ser pintada, aunque no te quepan en casa. Y vas buscando más y más. Y si tienes una amiga que tiene un mueble, te pinto el mueble. Vamos buscando, estamos ya como obsesionadas. Es como que te vuelves tizadicta o tizadicto. Y eso ya no tiene solución. Te lo digo yo.